En esta ocasión, los tips de belleza están enfocados para los hombres sobre la importancia de mantener su barba afeitada, organizada y el cuidado que se debe tener a la hora de rasurar la barba. En esta oportunidad, el experto nos cuenta cómo hacerlo. Manejamos dos tipos de barba. La barba sencilla, que es con toallas calientes, para facilitar un afeitado y no irritar la piel. O manejamos la barba premium, que es con la vaporizadora, y se le hace un masaje facial y se le aplica el ozono, que es para eliminar células muertas de la piel, eliminar espinillas y puntos negros. Existen diferentes tipos de barba, como lo son la moderna, estilo rural o la perilla. Cada una de estas deben tener el cuidado adecuado a la hora de afeitarse o mantenerse. Hay muchos productos que ayudan al crecimiento de la barba. Hay que mantener una higiene, sí, porque la barba es algo que atrae muchas bacterias y eso, entonces es bueno aplicar ceras, aceites, es bueno mantener un buen tratamiento a los que les guste, a los que no tengan y quieran que les salga barba. También venden productos muy buenos que acá en la barbería los puedes encontrar. Los cuidados que se deben tener con este espacio del rostro es muy sencillo. Primero, lavar diariamente la zona con champú y acondicionador. Segundo, secar la barba luego de salir del baño. Y por último, utilizar tratamientos como lo son los aceites e hidratantes para así lucir una barba radiante. La piel trae muchos beneficios, deja la piel muy suave, la limpia de impurezas del polvo, del sol, etcétera, muchas cosas. ¿Qué beneficio trae? No maltratar la piel, porque sabes que la piel de la cara es muy delicada, entonces para que pronto no vaya a irritar, no vaya a ver ningún, o le quede la cara ardiendo o algo así. Otro secreto que los hombres pueden utilizar para tener una apariencia perfecta es elegir un corte de cabello adecuado y acorde a su estilo, porque de esta forma complementarán su look a la hora de lucir la barba.